El programa de Historia del Arte se abre en enero del 2012. Digamos, es un proyecto que se había organizado y que venía gestando Patricia Salamea, profesora del Departamento de Historia del Arte, junto con quien en ese momento era la decana de la Facultad de Artes y Humanidades, Claudia Montilla. Con la creación del programa de Historia del Arte se fue consolidando una planta profesoral. Yo, incluso siendo directora hasta hace poco, siempre hablaba de un muy buen colegaje que hay en el Departamento de Historia del Arte con los profesores. Yo siento que realmente hemos logrado crear proyectos juntos, respetar ideas, dirigir iniciativas. Incluso como directora, pues siempre sentí que había un gran respeto un poco pues por la idea de liderazgo, de trabajar en grupo. Y con los estudiantes, pues claro, han sido 10 años del programa, pues 11 años en que yo llevo acá. De esos 10 años del programa, 5 de la creación de hecho van a ser 7 de la creación del departamento, donde pues obviamente he visto ya varias generaciones, ya empiezo a poder decir que he visto varias generaciones de historiadores del arte, historiadores e historiadoras del arte pasar, digamos, por el programa, por el departamento, verlos desde el primer día, desde la bienvenida de los primíparos, y luego verlos graduarse, y luego verlos o haciendo sus maestrías, o trabajando, o escribiéndome porque están con proyectos y quieren involucrar nuevamente gente de la universidad. También el reto de dar a conocer la disciplina, que la historia del arte que hacemos desde la Universidad de los Andes en Colombia, pues es muy fuerte, es muy sólida y permite mostrarle a los estudiantes que están en los últimos años de bachillerato que esto es un maravilloso camino de vida, una gran disciplina que les deja unas herramientas y unos aportes de pensamiento crítico, de escritura, de saber ver, de saber mirar, de moverse en un mundo visual, que esperamos pues obviamente continúe ese legado y tengamos muchas más generaciones de historiadores del arte.